¿Cuál es el plan de Can Yaman para el 10 de febrero? ¿A quién está reservada la Torre de Barcelona? Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. ¿Cuál es el plan de Can Yaman para el 10 de febrero? ¿A quién está reservada la Torre de Barcelona? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Cuál es el plan de Can Yaman para el 10 de febrero? Demet Özdemir dijo a quien extrañaba. Aquí tienes las novedades de última hora que te sorprenderán. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que lo que escuches te sorprenda. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Nuestra primera noticia es sobre Can Yaman. El plan de Can Yaman para el 10 de febrero emocionó a todos. Can Yaman se reunirá con sus seres queridos en Barcelona el próximo 10 de febrero con motivo de la asociación Can Yaman for Children que fundó. Las entradas para Can Yaman, que celebrará una cena con sus fans, ya están agotadas. En esta ocasión el lugar es un hotel de 5 estrellas. A las 21:00 horas, Esfera se encuentra en lo alto de la torre del Hotel Hyatt Regency Barcelona de 5 estrellas. Los fanáticos también quedaron encantados con el anuncio de este lugar. Esperamos con curiosidad esta noche benéfica. Porque esta vez tendremos un Can Yaman completamente diferente. Can Yaman había perdido peso en el último mes. Veremos la nueva imagen de Can Yaman con toda claridad. Nosotros también estamos muy emocionados. Plan de Can Yaman para el 10 de febrero, emoción en la noche benéfica. Can Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, se está preparando para encontrarse con sus fans con un evento especial que se celebrará el 10 de febrero. Can Yaman se dio a conocer con la noche benéfica que organizó para la asociación Can Yaman para los niños que fundó. Este evento especial, que tendrá lugar en Barcelona, permitirá a Can Yaman reunirse con sus seres queridos y fans. El evento, cuyas entradas ya están agotadas, vuelve a poner de manifiesto la importancia que Can Yaman concede a los proyectos de responsabilidad social, y su fuerte vínculo con su amplia afición. En esta noche tan especial, Can Yaman se reunirá con sus fans en un hotel de 5 estrellas, en lo alto de la Torre Sphere 5 Star Hotel Hyatt Regency Barcelona, a las 21:00 horas. Este evento es más que una simple reunión benéfica, también llama la atención sobre la pérdida de peso de Can Yaman en el último mes. El nuevo look del actor quedará claramente revelado con este evento, y será una gran sorpresa para sus fans. En esta noche tan especial, Can Yaman se reunirá con sus fans en un hotel de 5 estrellas, en lo alto de la Torre Sphere 5 Star Hotel Hyatt Regency Barcelona, a las 21:00 horas. Este evento es más que una simple reunión benéfica, también llama la atención sobre la pérdida de peso de Can Yaman en el último mes. El nuevo look del actor quedará claramente revelado con este evento, y será una gran sorpresa para sus fans. Los fans de Can Yaman esperan con impaciencia este evento, centrándose no solo en los logros artísticos de sus actores, sino también en sus contribuciones a proyectos orientados a las personas. Se cree que la noche benéfica volverá a resaltar la sensibilidad de Can Yaman hacia los derechos humanos y la educación de los niños. Estamos esperando con ansias el día 10 de febrero, cuando tendrá lugar este evento tan especial, y le deseamos éxito a Can Yaman. El evento tendrá lugar en Barcelona, y el hecho de que las entradas se estén agotando rápidamente revela el intenso interés de los fans de Can Yaman en el evento. En esta noche especial, Can Yaman se reunirá con sus seres queridos, y fans y buscará apoyo para sus proyectos benéficos. El evento, que comenzará a las 21:00 horas en un hotel de 5 estrellas, Sphere Hotel Hyatt Regency, situado en lo alto de la Torre de Barcelona, permitirá a Can Yaman conocer más de cerca a sus fans y contribuir a proyectos de responsabilidad social. Otro de los aspectos que llama la atención en esta noche tan especial es la pérdida de peso de Can Yaman en el último mes. La transformación física del jugador ha emocionado tanto a su afición como a los medios de comunicación.
Candyman se reunirá con sus seres queridos en esta noche especial, y compartirá su nuevo look con sus fans. Es una cuestión de curiosidad si la historia detrás de la pérdida de peso y este cambio se debe a un proyecto de Candyman o a una enfermedad relacionada con la salud. Los fanáticos esperan ansiosamente el 10 de febrero para conocer los detalles sobre la nueva apariencia de Candyman, así como su contribución a proyectos de responsabilidad social con este evento. Esperamos que Candyman genere conciencia sobre cuestiones de derechos humanos y educación infantil y reciba un gran apoyo para sus proyectos en esta noche tan significativa. Otra noticia que tenemos es sobre Demet Özdemir. Demet Özdemir creó un efecto impactante con la foto que compartió. Demet Özdemir mencionó que extrañaba mucho el verano con la foto en bikini que compartió. Demet Özdemir, que sigue haciendo su nombre con sus poses atrevidas, fascina a todos con su belleza. Nos enteramos de que Demet Özdemir volverá a realizar una gira europea en los próximos días. Sin embargo, esta vez se espera que Engin Ayurek esté con él. Veamos cómo afectará a Candyman la visita de Demet Özdemir y Engin Ayurek. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Demet Özdemir creó un efecto impactante con la foto que compartió. Demet Özdemir mencionó que extrañaba mucho el verano con la foto en bikini que compartió. Demet Özdemir, que sigue haciendo su nombre con sus poses atrevidas, fascina a todos con su belleza. Nos enteramos de que Demet Özdemir volverá a realizar una gira europea en los próximos días. Sin embargo, esta vez se espera que Engin Ayurek esté con él. Veamos cómo afectará a Candyman la visita de Demet Özdemir y Engin Ayurek. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento.